en esta parte me encuentro con uno de los protagonistas de las melodías que ustedes están escuchando esta noche, 24 de diciembre. Eres uno de los protagonistas y además quisiera hacerte saber, Manuel, que le has dado un toque especial a esta noche porque hemos tenido en años anteriores gaitas, otros estilos musicales quizá, pero esta parte con el piano engalana esta noche navideña y con tu presencia aún más. Quiero darte la bienvenida, quiero decirle a toda Venezuela que es un placer tenerte aquí porque hemos escuchado melodías extraordinarias de lo que es el aguinaldo, la música navideña. ¿Cómo te sientes, Manuel, de estar con nosotros? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí junto con mi orquesta. Digamos que estamos rescatando un poquito lo que había sido un poquito olvidado en cuanto a aguinaldos venezolanos. Sí. Estamos dándole un nuevo aroma, como a veces también se estila decir en el campo musical, para tratar de llevarlo un poco, digamos, con cierta toques personales de arreglo y de ejecución por parte de nosotros. Para nosotros es un placer porque, primero, estamos logrando entre todo este concurso de artistas y de todo el personal del canal de celebrar el nacimiento del Niño Dios, que es lo más importante. Sí. Para nosotros es un enorme placer poder con nuestro aporte festejar lo más importante de la Navidad, que es el significado de la Navidad, el nacimiento del Mesías, el Niño Dios, el cual vino a salvarnos del pecado y darnos la posibilidad de una vida eterna. Amén. Y así contribuimos de esta manera a de la parte musical a, digamos, esa parte muy integral de lo que es el fervor navideño, con un granito de arena que aportamos nosotros de este ángulo de, como artista, ejecutante con aguinaldos que formaron parte y seguirán formando parte del haber venezolano. Música que rescató Vicente Emilio Sojo, la cual estamos retomando de nuevo para todo el público venezolano e internacionalmente ya porque me han llamado de fuera y está gustando mucho el disco fuera. Claro que sí, nosotros estamos aquí encantados porque además esto que tú acabas de explicarnos se siente, es una labor que vienen haciendo además muchachos jóvenes, sí, en tu compañía, y tengo aquí la muestra, pues el fruto de esa ardua labor. Cuéntale a Venezuela si es el primero, cuántos han hecho, cómo está sonando a nivel nacional este trabajo. Sí, ha gustado mucho, este es el tercer CD. El año pasado salió el primer latino, el tema Nostalgia, que sonó bastante por radio, un instrumental. ¿Sí? Característica nuestra, que es música instrumental. El segundo CD, que se llama De Fiesta con Jesús. Ajá. Que salió a mediados de este año. Y este, el más reciente, pues por la época navideña, estamos tratando de que, de manera muy natural, porque digamos que no lo hemos impuesto a la fuerza, de una manera muy natural está sonando por radio, se está vendiendo bastante en las discotiendas, es de mucha aceptación el CD, estamos muy complacidos con el pueblo venezolano que le ha dado un apoyo grande. Y muchas gracias pues también al canal que nos permitió estar esta noche aquí, primero que todo para festejar el nacimiento del Niño Dios, que es lo importantísimo de esto, pero también el compartir con un espíritu navideño con todos los que estamos aquí, con todo el pueblo venezolano que siempre está siguiendo la programación de este canal. Claro que sí, en unión familiar entonces nosotros queremos seguir escuchando de tu maravilloso talento porque toda Venezuela quiere seguir festejando el nacimiento de nuestro Niño Dios con Manuel Ezequiel Brusual. Adelante, Manuel. Muchas gracias, ha sido un placer. A ti. Gracias. Besito. Gracias.